O no ya por tus apóstoli busca sentarse en los puestos de playoff cunha vitoria ante un rival directo o Manzanares. Os noyeses vivirán un encontro duro por facerse con tres importantes puntos. Tan só quedan tres jornadas para dar por rematada a fase regular da primeira división da Liga Nacional de Fútbol Sala e o Noia Portus Apóstoli precisa sumar para garantir a súa presenza na loita polo título. Mañá xoga un partido clave xa que se mide ao Quesos Hidalgo Manzanares, o seu perseguidor na táboa. O adestrador branco Marlon Velasco afronta con gañas este encontro que é o antepenúltimo da Liga Regular. El trabajo ya a nivel de día a día está hecho, ¿no? Y al final pues tenemos que ir a pequeños detalles, ¿no? que bueno, nos pueden acercar a competir mejor los partidos y evidentemente tener más opciones, ¿no? Y un poquito la preparación del mismo, pero como digo, creo que con 4 o 5 sesiones a la semana es suficiente para ello, ¿no? Es un partido difícil, que como todos de la categoría, una pista complicada. Históricamente la pista manzanesa a nosotros no se nos da nada bien, de hecho creo que nunca hemos puntuado en Manzanares, ¿no? Y bueno, pues una buena oportunidad, ¿no? de poder romper, ¿no? esa estadística. Polo que frontan o encontro co obxectivo de sacar algo positivo do Antonio Cava. Velasco destacou a forma na que chegan os manchegos a este partido que augura que estará cheo de dificultades. Está en un muy buen momento, creo que este momento que atraviesa junto con el inicio de temporada son sido sus dos mejores momentos de la temporada, viene de sumar 10 puntos de los últimos 12 posibles, en un periodo de la temporada donde en la primera vuelta solo sumó un punto, esta vez ha sido capaz de sacar 9 más, ¿no? Que habla pues del nivel de forma, de juego, de rendimiento del equipo, ¿no? Y evidentemente pues de la mejora que ha tenido Manzanares con respecto a la primera vuelta, ¿no? Además en su pista, arropados por su gente, un pabellón pequeño, cálido, ¿no? Bullicioso, donde bueno, pues al final el público, ¿no? es una gran afición, ¿no? Para ellos, que empuja mucho, que les apoya, ¿no? E que contan a súas filas con xogadores de alto nivel nacional e internacional. O Noia Portus Apóstoli chega a este encontro logo de perder por 2-4 co Cartagena, pero tras unha semana boa de preparación. Estamos preparando bien la semana para Manzanares. Sabemos que vienen de una serie muy positiva y que va a ser un partido muy duro y tenemos que preparar muy bien. Aunque estaba un partido muy, muy duro contra un equipo muy bueno y que no tenía un poquito de suerte porque se lesionó tampoco Jabá y Lea y estábamos un poquito cortos en rotación. Pero nada, tenemos que seguir y ya probar a volver con 3 puntos en Manzanares. Este encontro entre Noia Portus Apóstoli e o Manzanares poderá marcar as aspiracións dos noieses, que agora mesmo son 8º e contan cunha vantaxe de 7 puntos cos manchegos. Este duelo entre 8º e 9º desenvolverase mañá venres a partir das 9 da tarde no Antonio Cava.